Hoy, antes de empezar con el video, quería hacerte saber que, mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada, cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. En la ficción existe un término conocido como el Deus Ex Machina, o como lo conocemos por acá en Catachán, el poder del guión. Un maravilloso término usado para esas situaciones en las que un personaje escapa sin explicación alguna de situaciones completamente adversas o derrota a enemigos mágicamente. Todo gracias al todopoderoso poder del guión. Y aquí en Warhammer 40.000 tenemos de sobra. En esta galaxia puedes encontrar toda clase de personajes bendecidos con el poder del guión. Desde tipos que son literalmente el Doom Slayer, hasta señores que se machetean a un dios como tu abuelo en el cerro. Hay mucho por donde elegir. Sin embargo, existe un rey bendecido por el poder del guión. Un dios de la batalla que ha vencido a campeones del caos, demonios y hordas de herejes como si fuera un paseo por el parque. Un caballero negro que únicamente encuentra la alegría saciando su mandoble con sangre enemiga. Te presentamos al paladín del emperador, el mejor espadachín de Warhammer 40.000, el rey de los guionazos, Sigismund. Sigismund es uno de los personajes más polémicos de todo Warhammer 40.000. La mitad del fandom lo odia, ya que está tan roto que derrota a sus personajes favoritos con simplemente una espada y la percepción de la realidad completamente alterada. Mientras que la otra mitad lo ama por ser un maldito caballero negro ultra épico que acaba con ejércitos de herejes con metal cristiano de fondo. Y no te vamos a mentir, durante muchísimo tiempo Sigismund nos pareció un Deus Ex Machina andante con menos gracia que los videos de mitología nórdica de ese tal Arcano TV. O sea, míralo, es el tipo de personaje roto que está ahí para que la gente compre miniaturas y favorezca la trama cuando sea necesario, pero después de una ardua investigación hemos llegado a un veredicto. Sigismund no es un guión con patas sin gracia, es el guión con patas sin gracia mejor escrito de Warhammer 40.000. Con el lanzamiento de un par de relatos protagonizados por él y los últimos libros de la herejía, Sigismund ha pasado de ser un Garistú sin más a un Garistú con personalidad, emociones y un hermoso mensaje detrás. Hablamos de un personaje con una historia increíble más allá de cuántos enemigos haya vencido únicamente con su espada, sino el efecto que tiene la fe en las personas, la importancia de luchar por tus ideas, lo que significa ser un guerrero. Hoy no solo te contaremos simplemente la historia del paladín del emperador que se papeó la galaxia entera, sino a la persona que esconde su yelmo de ébano, el poder que la fe puede tener en cada uno de nosotros. Así que prepara tu juramento de batalla y afila tu espada porque tenemos herejes que purgar. La senda del huérfano es amarga y solitaria es su tumba. Las guerras de reunificación sembraron una estela de destrucción y muerte en Terra que sería recordada durante generaciones. Las fuerzas revolucionarias del emperador se enfrentarían a los tiránicos tecnobárbaros en pos de la liberación de la sagrada casa de la humanidad. Sin embargo, esa victoria no se conseguiría sin pagar un alto precio. Todas las almas sintieron de una forma u otra los efectos de la guerra y entre esos estaba Sigismund. El joven que se convertiría en el paladín del emperador era poco más que un niño en aquellos días. Uno al que la guerra le arrebataría todo cuanto tenía, desde su familia hasta su hogar. Pero no estaba solo en aquel infierno de anarquía que se había vuelto Terra. Un grupo de otros niños huérfanos le acompañaban en lo que ahora era su familia. Todos y cada uno de ellos estaban condenados a vagar entre las ruinas en búsqueda de refugio y comida, siempre huyendo de las miradas de depredadores más grandes y codiciosos. El hambre era el menor de los problemas para Sigismund y sus compañeros. Las calles y ciudades eran el hogar de pandillas criminales tan despiadadas como desesperadas de fama y poder. Monstruos que no durarían en arrebatarles todo lo que tenían o simplemente satisfacer su sed de violencia con presas tan indefensas como ellos. Sigismund aprendió a sobrevivir en aquella jungla de concreto. El hambre y la necesidad lo hicieron fuerte. Le dieron la resiliencia necesaria para proteger a sus compañeros, para abrirse camino entre los obstáculos. No era ajeno a conceptos como la muerte. Él mismo se había visto obligado a arrebatar vidas ajenas en más de una ocasión y de alguna manera la batalla lo llamaba. El combate ejercía un efecto hipnótico en él, como si fuera su verdadero hogar, ya sea manchando sus nudillos de sangre o esgrimiendo un arma rústica. Sigismund sentía cómo su potencial se liberaba en el fragor de la batalla, en ese embriagador éxtasis cuando los sentidos detectaban una amenaza. Era un superviviente, no obstante, le quedaba por aprender una importante lección. Aún no era lo suficientemente fuerte, y sin fuerza no puedes proteger nada, ni siquiera a ti mismo.
Sigismund no recuerda exactamente cómo sucedió, si todo fue gracias a su osadía o solo fue víctima de los acontecimientos, pero recuerda que se encontraba solo en un callejón, rodeado por los reyes cadáveres, una de las pandillas criminales más temidas de las que tenía conocimiento. No importa el cómo había llegado ahí, solo que su vida pendía de un hilo. Podía ver las carabelas pintadas en los rostros de sus enemigos mirándole fijamente, el reflejo de sus cuchillos apuntándole directamente. Sus números eran completamente superiores a él. Sigismund siempre se había sentido poderoso, pero ahora se sentía indefenso, como un criminal acorralado ante su depredador. Sin embargo, Sigismund no siente miedo. Recuerda por qué se encuentra ahí. Está protegiendo la huida de sus compañeros. Está asegurándose de que los reyes cadáveres no les pongan una mano encima mientras él sirve como distracción. La convicción arde en su interior. Sigismund no va a retroceder. Tal vez no pueda con todos a la vez, pero si quieren dañar a sus compañeros, entonces tendrán que ganárselo con sangre. Sigismund se mueve entre sus atacantes como una sombra. Con cada enemigo caído, dos más toman su lugar. Siente el impacto de los golpes sobre su cuerpo. Nuevas heridas aparecen cada instante y lo llevan al límite de sus capacidades. Las fuerzas comienzan a abandonarle mientras sus enemigos se le rodean como bestias hambrientas. La batalla terminó. Todo está perdido, pero al menos sus compañeros han escapado. Con ese pensamiento, una sonrisa cruza los labios del joven, pero antes de que su mundo se oscurezca, un ángel de la guarda aparece. Una mujer armada únicamente con una barra de metal emergió de entre la nada. Sigismund apenas alcanzó a verla, pero sintió los gritos despavoridos de los reyes cadáveres. Vio cómo aquella mujer aplastaba a los pandilleros con una facilidad aterradora, únicamente con su vara de metal. Era como una diosa de la batalla de los mitos de la vieja Terra. En cuestión de minutos, todos los reyes cadáveres habían escapado sin dejar rastro. Cuando Sigismund despertó del letargo que siguió a su enfrentamiento, con los pandilleros aprendió el nombre de su salvadora, uno que recordaría el resto de su vida. Ella era Tera. La mujer que salvó la vida de Sigismund era extraña. Ella no solo se encargó de cuidarle y sanar sus heridas, sino que le juró a él y a todos sus compañeros que se convertiría en su protectora. Desde ese instante, ella los defendería de todos los peligros que pudieran encontrar. Tera era una heroína, una protectora de los débiles, de aquellos que no pudieron defenderse por sí mismos. Sigismund no podía entender cómo alguien podía arriesgar tanto por personas que no conocía. Él mismo protegía a sus compañeros porque lo consideraban prácticamente su hermano. Sin embargo, ella no pedía nada a cambio. Era un ángel de la guarda. Un paladín que lo entrega todo sin esperar ser retribuida. Pero no era solo su cálido corazón lo que impresionaba a Sigismund, sino algo más impresionante aún: su habilidad en batalla. Tera era una combatiente tan letal como majestuosa, deslumbrando al joven Sigismund cada vez que se lanzaba en la batalla. Pero no se trataba solo de su habilidad, sino algo más: el honor. Sigismund recuerda una extraña tradición que tenía Tera antes de cada batalla. Esta se arrodillaba y ponía su vara de metal en su frente, tal vez como una muestra de respeto a su rival o saludando a la diosa de la victoria. Pero Tera lo realizaba de forma casi religiosa, como si de un caballero de la vieja Terra se tratase. Un deseo creció en su interior. Quería defender a aquellos que no pudieran. Quería hacerse más fuerte. Quería ser igual que Tera. Quería ser invencible como su heroína. Quería sonreírle de igual forma a la muerte y ser una luz de esperanza para el resto. Sin embargo, pronto aprendería que invencible es solo una mera palabra. Una noche, mientras regresa a su refugio, una terrible sensación creció en el pecho de Sigismund. Algo terrible estaba sucediendo. Sigismund se apresuró a regresar, sin embargo, cuando finalmente lo hizo, se percató que era demasiado tarde. Tera yacía sin vida sobre el suelo, ahogada en su propia sangre. Los reyes cadáveres estaban a su alrededor. Vinieron sorpresivamente, sus números eran demasiados. Tera no pudo hacer nada al respecto. Sigismund miró lo que quedaba de ella y aún en su estado podía ver ese esplendor guerrero, esa fuerza. Tera no había muerto suplicando. Ella había luchado con cada una de sus fuerzas como la guerrera que siempre había sido. Sigismund no derramó una sola lágrima, tampoco gritó de cólera. Simplemente caminó hacia el cuerpo de su amada heroína y se agachó para recoger su vara de metal. Pudo sentir las burlas de los pandilleros, pero no se inmutó en lo más mínimo. El joven simplemente cerró los ojos, se arrodilló y realizó el mismo ritual que su maestra, poniendo la vara de metal en su frente. Una última muestra de respeto a su amada maestra. Una vez el ritual terminó, las risas de los pandilleros se convirtieron en gritos. Sin embargo, se lanzó sobre sus adversarios como un relámpago. La vara de metal rompió huesos, perforó sus órganos en movimientos tan letales como ágiles. Ya no era el joven sin experiencia de hace tiempo atrás. Era un luchador experimentado,
uno que concentraba toda su cólera en cada golpe, haciendo que los cuerpos de los reyes cadáveres rodearan al de su maestra. Sigismund los venció uno por uno únicamente con su vara de metal hasta que los supervivientes huyeron despavoridos. Pero Sigismund no estaba satisfecho. Tenía que contemplar su venganza. Tenía que vengar a su maestra y eventualmente la oportunidad llegaría. La Legión de los Puños Imperiales seleccionaría a Sigismund para convertirse en un glorioso adepto de Astarte. Poco recuerda sobre el tiempo que sucedió entre la muerte de Tera y su ingreso a la Legión. Solo recuerda que su cuerpo adquirió la forma de un semidios viviente, que una armadura dorada lo revestía y que pudo contemplar su venganza. Convertido en un marine espacial, Sigismund descendió sobre Terra como un ángel de la venganza, aniquilando a cada uno de los reyes cadáveres. En ese momento, murió finalmente el joven superviviente, el aprendiz de Terra, y nacería algo mucho mayor, Sigismund, el campeón del emperador. Los marines espaciales son movidos por toda clase de motivaciones, ya sea la fe ciega al imperio, la satisfacción de la victoria o cometer jugosos crímenes de guerra. Pero cuando Sigismund se convirtió en un miembro de los Puños Imperiales, solo tenía una simple meta en mente: el camino de la espada. Desde el primer momento en que sustituyó la rústica vara de metal que usaba como arma cuando era humano por una gloriosa espada, Sigismund dedicó cada uno de sus días a dominar los caminos del acero, entregando su existencia a volverse el mejor espadachín que haya contemplado el imperio de la humanidad. Y seguramente dirás, este tipo es un exagerado y aún así estaba lejos de conseguir esta tarea. Pero Sigismund eventualmente se convertiría en el mejor espadachín que jamás ha existido en Warhammer 40.000. Pero ya llegaremos a eso. Aún en sus primeros años como Astarte, era una bestia en batalla. Su espada no era una simple herramienta del asesinato, era una extensión de su propio cuerpo. Tanto que el espadachín conocía más a su espada que a sí mismo. Pero no era una cuestión de técnica o talento. Cuando luchaba, Sigismund parecía poseído. Ningún pensamiento cruzaba su mente. Ninguna emoción turbaba su camino. Él era la tormenta, una fuerza de la naturaleza misma. Su fuerza era sobrehumana, y su velocidad era casi sobrenatural aún para ser un marine espacial. En lo que a otros Astartes le tomaría segundos para cortar la distancia entre él y su oponente, a Sigismund le tomaría apenas milisegundos para decapitar a su presa. Sigismund era el espadachín definitivo, pero no por su talento, su habilidad o una visión, sino porque él y la espada eran uno solo. Él no empuñaba la espada lo empuñaba a él. Sumado a todo esto, Sigismund era además un guerrero extremadamente honorable. De igual forma que su maestra, este se encontraba regido por un estricto código de honor. Sigismund jamás lucharía contra un enemigo desarmado o lo atacaría por la espalda. Esto también lo llevaba a su vida personal, hablando siempre con la verdad por delante, cumpliendo siempre con cada uno de sus juramentos con su vida por delante y, sobre todo, profesar una lealtad incuestionable a su legión. Así como en el Imperio de la Humanidad, Sigismund era leal hasta la médula. De igual forma que Tera lo protegió a él y a sus compañeros. Este juró defender a los débiles, a aquellos que no pudieran hacerlo por sí mismos, convirtiéndose en el honorable protector de los indefensos. Su espada no era únicamente una herramienta para la guerra, sino para la justicia. Pero volviendo a las habilidades de nuestro espadachín, Sigismund era un prodigio en todos los sentidos. Tanto era así que, a pesar de sus pocos años en la Legión, se volvería un miembro de la Hermandad de los Templarios. ¿Qué son exactamente esos templarios, Tito Mandro? Pues verás, querido Warhammero, eran nada más y nada menos que la unidad de élite de la Legión. La mismísima guardia pretoriana del primarca Rogaldor. Un lugar únicamente reservado para los guerreros más capaces y leales entre los Puños Imperiales. Sigismund se volvería el miembro más joven en jamás ostentar este título. Pero por supuesto, la cosa no queda ahí. Viendo un potencial sin límites y un espíritu honorable, Abius el Dreadnought, uno de los guerreros más ilustres de los Puños Imperiales, se encargaría de entrenar personalmente al joven Sigismund, enseñándole todo lo que debían saber para volverse un Deus Ex Machina con patas. Bajo la tutela del Dreadnought, las habilidades de Sigismund se dispararon a niveles nunca vistos. Si antes era un prodigio, ahora había alcanzado niveles que ningún otro espadachín hubiese soñado siquiera. Poder, velocidad, capacidad analítica. Más que un guerrero, Sigismund era la encarnación misma de la batalla y el honor marcial. Nadie lo sabía, pero este joven se estaba convirtiendo en el mejor espadachín que la humanidad jamás hubiese engendrado, y muy pronto, el Puño Imperial demostraría exactamente el porqué. Después de mostrar un liderazgo y un poderío marcial sin precedentes, Sigismund se volvió candidato para un ascenso, pero no cualquiera, sino al puesto del primer capitán de los Templarios, el mismísimo comandante de la Guardia Pretoriana del Primarca, un honor que solo han ostentado los héroes más veteranos de la Legión. Sigismund era perfecto para el puesto en todos los sentidos.
todos, pero primero había que comprobar si sus capacidades estaban a la altura y quién mejor para decidirlo que la mismísima espada. En Warhammer 40.000 hay muchas maneras de comprobar que un personaje es asquerosamente roto. La primera es que le dediquen 3 páginas de un libro describiéndole cómo le gana a un personaje considerado invencible, y la segunda es siendo sometido a una prueba completamente ridícula e imposible con un nivel de mortalidad del 99%. Adivina cuál de las dos escogería Rogaldor para comprobar si Sigismund era apto para el puesto. Si el espadachín estaba listo para ser su primer capitán, entonces solo tenía que superar una simple prueba: enfrentarse a nada más y nada menos que 200 templarios a la vez, en una épica arena de combate frente a la mitad de la legión. Así como oye, Sigismund tenía que luchar contra los guerreros de élite de los puños imperiales. Completamente solo y simultáneamente miles de guerreros se reunieron en la batalla de combate para ver la osadía o la locura de Sigismund. Después de todo, ¿qué clase de insensato se atrevería a algo como esto? El propio Rogaldor miró atentamente al enfrentamiento que estaba a punto de desatarse. Sigismund se vio a sí mismo como aquella vez en el callejón contra los reyes cadáveres, rodeado por cientos de enemigos, completamente solo. Pero ya no era un niño asustado, era un espadachín, y ahora le mostraría a su primarca y a las estrellas que solo había un hombre invencible bajo el sol, y ese era Sigismund. Arrodillándose sobre la arena de combate, Sigismund puso su espada a su frente, saludando a la batalla venidera, y entonces la prueba dio inicio. Los 200 templarios miraron cómo un borrón se deslizaba entre ellos, dejando detrás de sí una estela de hombres inconscientes y fuera de combate. Sigismund era rápido como un pensamiento, un relámpago que impactaba sobre sus enemigos y no dejaba una sola oportunidad de recuperarse. Nadie era capaz de alcanzar a este dios de la batalla. Anaxius, Esteuro, Calibar, estos y gran parte de los grandes campeones de los templarios cayeron bajo la espada de Sigismund en cuestión de minutos. El espadachín no tenía parangón, era completamente imparable en su ascenso hacia la gloria. 199 de los 200 templarios yacían derrotados en la arena de combate. Solo quedaba un oponente. Un simple paso para reclamar lo que era suyo por derecho. Appius, el maestro de Sigismund, esperaba del otro lado de la arena, listo para probar la valía de su viejo discípulo. El espadachín no dudó un solo instante en correr hacia su maestro y reclamar su victoria. Pero cuando cruzó su espada con el Dreadnought, descubrió que no era el único ostentando el título de invencible. Appius era un completo monstruo en la batalla. El Dreadnought interceptaba cada uno de los golpes de su viejo aprendiz en cuestión de milisegundos, y es que casi todo lo que sabía Sigismund se lo había enseñado él. No había nada con lo que pudiese sorprenderlo. Por primera vez en su vida como astarte, el espadachín se vio desesperado. Su seguridad se transformó en duda ante la supremacía de su enemigo. Los golpes de Appius impactaron su cuerpo como un martillo. Si antes se vio a sí mismo erguiéndose glorioso en el medio de la batalla, ahora yacía arrodillado. El cansancio de los enfrentamientos anteriores, junto a las nuevas heridas de esta lucha, amenazaban con dejarlo inconsciente. Sigismund se sentía deshonrado. Se había sacrificado tanto por nada. No era merecedor de portar esa espada. No merecía seguir el legado de Tera. Pero una voz resonó en su cabeza. ¿Quién sino tú? ¿Quién se levantará si no eres tú? ¿A quién dejarás morir en tu lugar? De seguro estarás preguntando, ¿Sigismund se volvió esquizofrénico o quién se estaba comunicando directamente con él? Muchísimo se ha teorizado al respecto, sobre todo teniendo en cuenta a quién le interesaría motivar al espadachín. Muchos argumentan que pudo tratarse del espíritu de su maestra Tera o su propio subconsciente. Pero otro argumento nos plantea una variante mucho más interesante: el propio emperador de la humanidad. Pero no nos referimos al emperador de la Gran Cruzada, sino al dios emperador que conocemos en la actualidad sentado en su trono dorado. Como sabemos, el tiempo no existe en el Inmaterium, por lo que aquí entramos en terreno puramente especulativo. ¿Qué tal si el dios emperador envió un mensaje a Sigismund para darle fuerzas, para que tomase la inspiración de levantarse y superar esta prueba, sellando una parte de alguno de sus maquiavélicos planes? El caso es que sea quien sea la identidad detrás de esa voz, Sigismund la escuchó en su totalidad. Usando todas las fuerzas que le quedaban, se levantó para dar cara a la pelea, lanzándose contra el Dreadnought, tomándole completamente desprevenido. El espadachín solo necesitó milisegundos para impactar los puntos débiles de Appius y dejándolo completamente inutilizado, coronando así a Sigismund como el vencedor. En ese instante, el espadachín experimentó lo que era la auténtica gloria. La legión estalló en ovaciones y aplausos. Había desafiado al destino, había derrotado a los mejores guerreros de la legión y había demostrado su habilidad en todo su esplendor. Pero el mayor orgullo de todos llegaría después. El mismísimo Rogaldor descendía de su estrado para estar ante Sigismund.
El espadachín no pudo sino arrodillarse ante su presencia. El señor de los puños imperiales no era un hombre que mostrara abiertamente sus emociones, pero Sigismund pudo notar un genuino orgullo en su semblante, como un padre que ve a su hijo alcanzar sus metas. Pero en vez de bañarlo en elogios o banalidades, Roald Dahl le mostró todo su aprecio en un simple gesto. El primarca regalaría a Sigismund la que se convertiría en su arma insignia, una ancestral reliquia de la Legión, una gigantesca espada negra en cuyo filo estaba inscrito su glorioso nombre, Imperator Rex. Esta no era como cualquier otra arma que hubiese portado en sus manos. Era la hoja definitiva, la reina de todas las hojas, y ahora estaba en su posesión. Sin saber cómo reaccionar a este honor, este simplemente se arrodilló, puso la espada en su frente y realizó el mismo ritual antes de cada batalla. Ya no como Sigismund, el huérfano o el superviviente. Ahora era el primer capitán de los puños imperiales, campeón de la Legión, maestro de los templarios y sobre todo, el hombre invencible bajo el cielo. Ahora siendo el primer capitán, la leyenda de Sigismund no había hecho sino comenzar. No solo se había coronado como el guerrero más poderoso de su legión, sino que alcanzaría el privilegio de volverse el hijo más amado de su primarca. Roald Dahl veía a Sigismund como su hijo predilecto, la perfecta encarnación de lo que los puños imperiales debían ser, sirviendo como su mano derecha, su parafrenero, su comandante de mayor confianza. Pero las ambiciones del espadachín no habían quedado ahí. Todavía quedaba cumplir con su sueño más importante, convertirse en el mejor espadachín de la galaxia. En todas las campañas y guerras que participó Sigismund, era el terror de los enemigos del Imperio. Un guerrero que luchaba en solitario contra hordas de adversarios sin dudarlo por un solo instante. Sigismund adoraba retar a los campeones enemigos a un duelo singular y humillarlos ante sus hombres. Muchos intentaron acabar con la carrera de duelos invictos del espadachín, pero como imaginarás, absolutamente ninguno entre sus miles de oponentes tuvo éxito. Lo cual nos lleva a una de las fases más interesantes del espadachín en este periodo de su historia. Su amor por los duelos. No existe mejor manera para un amante del camino de la espada como Sigismund de demostrar sus habilidades que un duelo singular. El primer capitán era básicamente un jugador de ranked promedio, solo que sin la toxicidad, la falta de figuras paternas y la ausencia de higiene. Por el bien de la humanidad, Sigismund tenía que ser el mejor, tenía que romper nuevos límites cada día. Es por eso que era lo más normal del mundo que luchase contra los campeones enemigos para probarse a sí mismo. Pero esto no solo se reducía a las amenazas del Imperio. Cuando los puños imperiales luchaban junto a otras legiones, no era raro que en su tiempo libre Sigismund sostuviese un duelo amistoso contra algún héroe o maestro espadachín de respectiva legión, y adivina qué, Sigismund se los papeaba a todos. Uno de los combates singulares más famosos del espadachín ocurrió durante la Gran Campaña Astrani, una en la que los lobos lunares, puños imperiales y manos de hierro colaborarían juntos en la lucha contra una extraña especie xenos conocida como los Astrani. Digamos que en resumen, Roald Dahl se la pasó discutiendo con Ferrus Manus en toda la guerra. Hasta que al final dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a resolver esto como hombres civilizados y responsables, echando a pelear a nuestros hijos. Ferrus Manus elegiría a su campeón Tos, un imponente guerrero armado con una masa de combate que podía hacer que se te olvidasen los productos de un golpe. Thor era un titán. No pinga lo de los productos. Tos era un titán viviente, una amalgama de acero y puro músculo que encarnaba a la perfección el espíritu férreo de los manos de hierro. En cambio, Roald Dahl tenía muy claro quién sería su campeón. Sigismund se presentó como el adversario de Tos, viendo en este un poderoso rival que le brindaría un excelente reto para sus habilidades marciales, y vaya si no se equivocaba el espadachín. En su encuentro, Tos demostró ser un auténtico mano de hierro, una máquina de guerra fría y brutal que portaba una gigantesca masa de guerra que estaba diseñada exclusivamente para volver a su enemigo una masa roja en el suelo. Tos ataca a Sigismund con una agresividad incluso mayor de la que el campeón de los puños imperiales mostraba a sus enemigos. El mano de hierro no dejaba un solo respiro a Sigismund. La brutalidad de Tos era tal que incluso logró romperle los dedos mientras este intentaba defenderse de uno de sus ataques. La victoria parecía estar del lado de los manos de hierro, pero para su desdicha aprendería que incluso las máquinas como él cometen errores. Sigismund solo necesitó un momento de descuido y exceso de confianza por parte de su oponente para que el campeón de los puños imperiales se librase todo su potencial, atacándole con una lluvia de estocadas y fintas que harían comer el polvo al mano de hierro. Sigismund se había alzado con la victoria tras haber dejado casi fuera de combate a su oponente,
quien tuvo que rendirse cuando el propio Ferrus Manus le obligó a hacerlo. Pero este era solo un duelo más en la larga carrera del espadachín de los puños imperiales. Te sorprendería cuántos oponentes iguales o más despiadados que este titán de los manos de hierro Sigismund derrotó. Este te dará una idea de por qué es prácticamente considerado un guerrero invencible. Sin embargo, incluso alguien como Sigismund tiene sus puntos débiles y es que, como sabrás, algunas batallas no se libran con la espada sino con la mente. Y muy pronto, Sigismund conocería a un oponente que lo superaría ampliamente en este campo y que, sobre todo, le enseñaría una valiosa lección. Hablamos de su encuentro con Sebatar, el príncipe de los cuervos. De todas las legiones Astartes, ninguna le provocaba mayor desprecio que los amos de la noche. Criminales y monstruos que nunca debieron haberse convertido en Astartes. Una deshonra para lo que simboliza el imperio. No obstante, esa crueldad y brutalidad no eran antónimos a las habilidades marciales, sino justo lo contrario. Nadie podía negar que un amo de la noche era un combatiente terrorífico. No solo por su volátil estilo de combate, no solo por ser un hijo bastardo de las luchas callejeras de Nostramo y las técnicas de lucha Astarte, sino por sus juegos mentales. Un amo de la noche sabe cómo hacer que su oponente pierda el control, cómo manipularlo. Entre las filas de los hijos de Conrad Kors, Sigismund encontraría uno de los mayores oponentes en toda su vida. Algunos personajes no necesitan presentación y Sebatar es uno de estos. El campeón de los amos de la noche era uno de los mejores luchadores entre las legiones Astarte. Su agilidad, su brutalidad eran más que conocidas entre los ángeles del emperador. Sería durante la campaña Chearaul que Sigismund conocería de primera mano las capacidades del príncipe de los cuervos, retando al príncipe a un duelo amistoso. Sigismund no esperó demasiado del amo de la noche, pero cuando comenzó el combate se percató de que no era un simple duelo, era un juego de regicidio. Sebatar era un luchador extraordinario. No solo sus habilidades psíquicas le permitían anticipar los golpes de Sigismund, sino que en su vida en las calles de Nostramo lo habían vuelto un luchador completamente imprevisible. El príncipe de los cuervos no conocía conceptos como una lucha limpia. Todo lo que pudieran servirle para ganar lo explotaría a su favor. Durante horas enteras, Sigismund se enfrentó al hijo favorito de Kors, una batalla extremadamente reñida. Una en la que sintió que Sebatar jugaba con este en todo momento. Como parecía un depredador divirtiéndose con su presa, ambos oponentes eran dos borrones oscuros en la arena de combate. La multitud apenas alcanzaba a contemplar sus movimientos. Ninguno de los dos parecía estar cerca de la victoria, pero cuando Sigismund se adaptó a la naturaleza de su oponente, respondió con una agresividad tal que puso en jaque al príncipe de los cuervos. Sebatar se vio acorralado repentinamente, se estaba quedando sin opciones. Esto hasta que decidió darle una pequeña lección de humildad al campeón de los puños imperiales. Y el honor no sirve para absolutamente nada. Repentinamente Sebatar dio un cabezazo que dejó aturdido a Sigismund, y que terminaría el duelo automáticamente al romper por completo las reglas de este. Sebatar no pudo elegir una forma más deshonrosa de terminar un enfrentamiento. Sin embargo, lo que a ojos de los puños imperiales era una falta de respeto para Sigismund, era una lección de parte de Sebatar. El príncipe de los cuervos le contó que la guerra no era un duelo de espadas donde cientos de guerreros aplauden el honor y el coraje. La guerra es cruel y violenta, donde aquellos que sobreviven no son los más fuertes ni los más listos, sino aquellos que recurrieron a medios deplorables para sobrevivir y capaces de despojarse de conceptos como el honor. Esto le daría una breve lección de humildad a Sigismund, pues el príncipe de los cuervos no estaba falto de razón. Algún día se encontraría en una guerra donde se vería obligado a luchar sin honor, a luchar como un animal más, pero no como un monstruo de la talla de los amos de la noche. Él nunca sería capaz de caer tan bajo. Lucharía como una fuerza de la naturaleza dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger aquello que ama, y por mucho que le disgustara esa idea, sabía que ese día llegaría. Y hablando sobre cosas como honor y hermandad, existe un aspecto muy poco explorado sobre nuestro espadachín roto. Todos están acostumbrados a verlo como un cascarón vacío sin sentimientos, pero gracias a libros como Sigismund, Cruzado Eterno o Campeón de Juramentos, quienes cuentan gran parte de la información que le hemos dado y te recomendamos bastante, sabemos que Sigismund era de hecho una persona bastante entrañable. De hecho, era más sociable de lo que la mitad de Astartes pueden afirmar. No solo amaba con locura a su legión y sentía un aprecio innegable por su primarca o la humanidad, sino que desarrollaría una hermandad con las personas que menos te esperaría. El Astarte que en un futuro sería conocido como Karn, el traidor. Sigismund siempre había sentido una gran admiración por Karn, viendo en este el guerrero perfecto, la perfecta manifestación de la fuerza y el poder. Pero Karn pensaba lo contrario. Para él, Sigismund era el Astarte definitivo, justo lo que los devoradores de mundos anhelaban convertirse. Un berserker que en vez de dejarse llevar por la ira, lo hacía por una calma asesina.
Un estado de conciencia completamente centrado y despojado del turbulento yugo de las emociones. Algo así como entrar en la zona jugando un juego de peleas. Ambos guerreros no solo se volvieron amigos sino hermanos de juramento. Karn y Sigismund eran los mejores compas que podías imaginar. Es más, Sigismund incluso tomaría ritos y tradiciones de los devoradores de mundos para su estilo de vida. Entre ellos, uno de los más famosos. De la misma forma que Karn, Sigismund tomó la tradición de atar con cadenas su espada a su mano. De tal manera que nunca se pudiese separar de esta. Una muestra de su compromiso con el camino de la espada. El cómo nunca tiraría sus armas, incluso en la muerte. Hasta ahora hemos experimentado diferentes facetas en el viaje del mejor espadachín del imperio. De hecho, esta parte es extremadamente interesante si te paras a pensar. A lo largo de su vida, Sigismund ha sido sometido a retos de toda índole. Tenemos retos físicos como su prueba para ser primer capitán y retos mentales como su duelo contra Sebatar. Todos y cada uno de sus enfrentamientos ha servido para ayudar a crecer a Sigismund en todos los aspectos, ya sea física o mentalmente. Cada batalla es una enseñanza para el espadachín, pero causa y resulta que el mayor enfrentamiento de Sigismund no sería ni físico ni mental, sino espiritual. Cada personaje verdaderamente respetable tiene un arco donde se pone modo granjero, lucha contra la naturaleza y aprende el significado de la fe. Pues a Sigismund le pasaría algo muy parecido. Muy pronto el espadachín se enfrentaría a un reto que no involucraba espadas ni duelo, sino una simple cuestión. El significado de la fe. A pocas almas le afectó tanto la herejía de Horus como a Rogaldor. El primarca de los puños imperiales quedó completamente devastado al escuchar cómo su amado hermano Horus había traicionado al imperio. Sin embargo, Rogaldor no dudó un solo instante para ponerse en acción y hacer todos los preparativos para acabar con esta herejía de una vez y para siempre. Uno de los primeros movimientos sería otorgar una misión de suma importancia a Sigismund. Este debería de viajar al sistema Itzvan 3 para encontrar supervivientes y por ende recopilar toda la información posible del enemigo y sus fuerzas. El maestro espadachín tomó la misión al instante y se embarcó a lo desconocido, encontrándose con mundos devastados por la ruina y la miseria. Una imagen que le recordaba a su miserable infancia durante las guerras de reunificación. En este preciso lugar, conocería a una de las personas que más influirían en su vida. Nada más y nada menos que Ubrati Keller, la que mucho tiempo después conoceríamos como la primera santa imperial. Pero antes vamos a analizar algo. Sigismund en primera era todo lo contrario a un creyente. Este se aferraba a todos los dogmas de la paz imperial. La ciencia, la racionalidad estaban por encima de la superstición y sobre todo la fe. La fe era para los débiles. La fe era para aquellos a los que el honor y la disciplina les quedaban demasiado grandes. Por lo que esos cultos de clandestinos que adoraban al emperador como un dios no podían resultarle más deplorables y Ubrati Keller no era la excepción. Sigismund no podía entender cómo podía existir alguien así, como alguien podía aferrarse tanto a este concepto de fe. Sin embargo, por un instante, la Santa Imperial le miró a los ojos y le contó una revelación. Una profecía que cambiaría a la galaxia para siempre. Ubrati Keller le mostró a Sigismund dos posibles destinos que se revelaban ante él mientras la Santa Imperial hablaba. En uno moría solo, bajo la luz de una estrella desconocida y sin ser recordado. En otro, la galaxia estaba sumida en un siglo de guerra ardiendo eternamente en la anarquía y el caos absoluto. La Santa Imperial le hizo una advertencia. Si quería salvar su legión, si quería proteger todo lo que amaba, debía mantenerse al lado de Rogaldor hasta el final. No importa qué sucediese. Su lugar estaba con su primarca o de lo contrario sería el fin y la muerte de absolutamente todo. Cuando la visión terminó, Sigismund estaba consternado. Había visto el futuro mismo de la galaxia. No eran solo las palabras de una fanaticada religiosa. Era el futuro de todo. Era su destino y ahora debía elegir. Seguir la profecía de la Santa Imperial o dirigirse a un destino aún más desconocido. Era el momento de elegir entre lo que él creía o la fe. Y sorprendentemente, Sigismund eligió la fe. El guerrero que rechazaba la superstición de repente se vio a sí mismo siguiendo la profecía. Haciendo todo lo posible por permanecer al lado de su primarca. El imperio lo necesitaba. La humanidad lo necesitaba y él no iba a fallar. Nuestro espadachín favorito jugó un papel muy importante en los planes de Rogaldor. Cuando ocurrió el cisma de Marte, el señor de los puños imperiales envió una fuerza liberada por Sigismund para poder asegurar todo el armamento posible que pudiese ayudarlos en la herejía. Básicamente, era una misión de luteo. Sigismund y sus guerreros se abrieron paso entre las hordas de tecnoherejes recolectando todo el armamento posible. La misión terminó en un casi total fracaso debido a la superioridad del enemigo, pero Sigismund consiguió irse con un alijo decente de armamento del planeta rojo. No era demasiado, pero sí lo suficiente como para no decir que perdieron el tiempo. Por cierto, ¿recuerdas eso de que nuestro protagonista eligió entre su deber y la fe? Pues muy pronto esa convicción se pondría a prueba. En uno de los momentos más decisivos de la herejía, la masacre de Itzvan V.
La masacre de Istvan V desgarró al imperio y un encolerizado Rogaldorn se vio obligado a enviar un contingente de fuerzas para encontrar más supervivientes, aplastar las fuerzas traidoras que quedasen, y entre esas fuerzas estaba el propio Sigismund. El espadachín ahora estaba en una encrucijada. Si aceptaba viajar a esa misión, entonces el imperio mismo caería tal y como había contemplado en las visiones de la Santa Imperial. Pero si en cambio permanecía al lado de su primarca, aún había esperanza para todos. Sin embargo, esta última opción era la más difícil de todas. Esta significaba rechazar las órdenes de Rogaldorn, contradecir a su primarca, y esto era la mayor deshonra que un Astarte podía cometer. Aún más, para alguien tan comprometido con los juramentos como Sigismund. Rechazar la orden del primarca sería escupir sobre su legado, romper sus códigos y juramentos por una simple profecía. Como si de un duelo se tratase, Sigismund caminó hacia su primarca y comunicó su decisión. Con dolor en su corazón, este le comunicó a su primarca. Rogaldorn no entendía por qué su hijo favorito, su orgullo, aquel que nunca había dudado un solo instante antes de embarcarse a las campañas más imposibles, ahora se rehusaba a seguir una orden. Le exigió una explicación mientras su voz se convertía en un estruendo furioso. Ya no había vuelta atrás, pero Sigismund, con esa idea en mente, se armó de valor y reveló a su primarca sus motivos. La visión que le había mostrado Eurrati Keller. El cómo tenía que permanecer a su lado si quería proteger al imperio, o de lo contrario, todo se perdería. Sigismund tuvo la esperanza de que su padre entendiese, que comprendiese su razón. Pero en cambio, cuando volvió a cruzar su mirada con este, no encontró al padre orgulloso que siempre había permanecido a su lado, sino a un dios enfurecido. Sigismund pudo ver todo el odio, toda la decepción en los ojos de su padre. Su hijo más querido había escupido sobre el legado de la legión para seguir la profecía de una fanática religiosa. Primero la herejía de Horus y ahora esta puñalada en la espalda. Rogaldorn dejó de considerar a Sigismund como su hijo ese mismo instante, y la única razón por la que no lo destituyó de su cargo se debe a simplemente el hecho de que sería un tremendo golpe moral para su legión que su campeón fuera destituido de repente. En cambio, Sigismund recibió un castigo mucho peor: la deshonra. Consumido por la vergüenza y la deshonra, este se arrodilló y entre lágrimas le suplicó a su padre que lo ejecutase con su propia espada. Solo así podría limpiar su manchado honor. Pero en cambio, Rogar lo dejó vivir. A partir de ahora, su existencia sería la de un rompejuramentos, la de un penitente condenado a expiar sus pecados en la batalla, y solo entonces, cuando montañas de herejes se alcen y derramen océanos de sangre traidora ante él, solo tal vez encontraría su ansiada redención. Ah, pero este no sería el final de la historia de Sigismund, ni mucho menos. Ya sabes lo que dicen: cuando caes al fondo, entonces solo te queda una salida, y esta es arriba. Haberse ganado el desprecio de su padre y vivir eternamente en la deshonra no lo hizo sino fanatizarlo mucho más con su misión. Obsesionado con recuperar su honor y sobre todo proteger al imperio, este se volvió una auténtica máquina de matar. Durante la Guerra Solar, Sigismund defendió cada ápice de territorio contra el avance de los traidores. El espadachín masacró a cada sucio traidor, cada insensato campeón del caos que se atrevió a cruzar en su camino. Incluso se encargaría de cortar uno de los brazos de uno de los mayores generales del architraidor, Horus Aximan, dejando un recuerdo de por vida sobre por qué nunca debe enfrentarse a Sigismund. Pero la Guerra Solar era solo una antesala de lo que estaba por venir. No mucho tiempo después, la Santa Terra convocaría a Rogaldorn y a sus puños imperiales para el momento que estaba esperando: viajar a la Casa de la Humanidad para reforzar sus defensas y prepararse para la batalla final. ¿Nunca te has preguntado por qué Sigismund es tan temido y famoso? Pues todo es gracias a un momento, uno que lo inmortalizaría para siempre: el asedio a Terra. Todos los personajes de Warhammer 40.000 tienen su propio pico de epicidad, el momento por el que absolutamente todos lo conocen. Y Sigismund tendrá el suyo en la batalla más legendaria de todo este maldito universo, el asedio a Terra. El momento donde toda esperanza se ha perdido, en que los mortales miran aterrorizados como los mismos dioses luchan entre ellos por la supremacía. En esta oscura era, donde la desesperación y el miedo consumen la humanidad, en esta batalla del fin de los tiempos el imperio necesita esperanza. Necesita una figura que inspirase a las fuerzas leales para seguir adelante. Un heraldo del mismo emperador que se enfrentase a los mayores campeones traidores. Ese guerrero sería el paladín del emperador. Y solo había una persona que podía tomar ese rol. Sería así como Rogaldorn convocaría a Sigismund, olvidando las rencillas del pasado y pensando en el bien de la humanidad misma. Este dio una última misión a su hijo. Este dejaría de ser el primer capitán de los puños imperiales. Dejaría de ser siquiera Sigismund.
Dejaría su propio pasado atrás para convertirse en el paladín del emperador. Se volvería el terror de los traidores, la esperanza de la humanidad. Revestido con la gloriosa tarea de lanzarse a la batalla y acabar con la mayor cantidad de campeones enemigos posibles. El maldito Rogaldor le ordenó que se volviese en la encarnación misma de la muerte. El jefe final para todo sucio traidor en ese asedio a Terra y Sigismund no pudo sino aceptar con orgullo. En un momento solemne, el espadachín sería nombrado el paladín mismo del emperador. Este era el momento que el espadachín había esperado toda su vida. La oportunidad de proteger todo lo que amaba, de entregarse al mismo imperio y redimirse a sí mismo. Nada más pronunció sobre sus nuevos juramentos, su armadura fue teñida de negro hasta dejar una coraza de ébano oscura como el mismísimo abismo. Fue así como en la última era, en la última batalla, la primera vez que las sombras se largaron, alguien resistió. Consumido por las ascuas de la deshonra, su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado oscuro para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su corazón, y con su sangre hirviendo, recorrió las llanuras devastadas de Terra para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho a la humanidad. Portaba una espada negra como la noche misma y los que probaron su espada la llamaron el paladín del emperador. En el asedio a Terra, Sigismund se volvió el maldito jefe final de los traidores. Este era una moledora de carne que barría filas enteras de demonios y herejes con su gigantesca mandoble. Sigismund no emitía una sola palabra, ningún pensamiento cruzaba su propia mente. Incluso su identidad se perdería en medio de aquella matanza. Él era el campeón de la misma muerte, él era la justicia encarnada, su espada tenía sed y él la saciaría con océanos enteros de sangre hereje. Cuando este monstruo que se hacía llamar a sí mismo el campeón del emperador aparecía en el campo de batalla, los herejes corrían despavoridos o rezaban a sus dioses oscuros para poder sobrevivir a la tormenta que se acercaba. Sigismund había desaparecido y ahora solo quedaba una cosa. Ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Día tras día, el Caballero Negro defendió los muros del Palacio Imperial, aniquilando a todo aquel que tuviese el valor suficiente para desafiarlo. Pero esto no se reducía únicamente a simples soldados rasos. Sigismund se enfrentó directamente a todos los campeones traidores que pudo. Ahí donde veía un poderoso caudillo, comandante o capitán del paladín del emperador lo retaba a un duelo singular. Y ante la mirada atenta de sus soldados lo masacraba de las maneras más brutales posibles. Sigismund estaba muy sádico esos días. De seguro querrás oír más anécdotas del Caballero Negro aniquilando herejes, pero más que contarte una historia lineal, te haremos un recuento de las mayores papeadas del Caballero Negro durante el asedio. Algunas de ellas son anteriores, antes de que recibiese su glorioso título honorario, pero no tienen desperdicio. Entre esas papeadas no puede faltar una de las favoritas del fandom, la humillación de Fulgrim. No eres un personaje roto si no humillas a un Primarca, y Sigismund no sería la excepción. Durante la batalla de la Puerta Saturnina, el mismísimo Primarca Fulgrim ascendió a Príncipe Demonio, liderando el asalto contra las defensas imperiales junto a los hijos del emperador. Imagínate la sorpresa de Fulgrim cuando en medio del ataque sintió como un guerrero se subía a sus espaldas y comenzaba a apuñalarlo una y otra vez. Cuando logró sacárselo de encima, contempló a Sigismund, completamente enfurecido por haber lastimado a sus hermanos. Cualquier otro hubiese rezado o suplicado por su vida ante un Primarca ascendido a Príncipe Demonio. Pero en cambio Sigismund luchó contra esta atrocidad serpentina, propinándole un golpe que lastimaría su maravilloso e intocable rostro, para luego dejarle un hermoso recuerdo cortando sus labios en una terrible cicatriz. Fulgrim se abalanzó contra Sigismund embriagado por el cólera. El espadachín no hubiese tenido una sola oportunidad contra el Primarca, pero logró aguantar el tiempo suficiente para que la ayuda llegase en el momento exacto. Rogaldorn aparecía en medio de la batalla para darle otra linda lección al fenicio, despedazando su bonito rostro maquillado a base de puñetazos. Por si eso no fuese demasiado humillante, Sigismund arrojó fuera de las murallas de una patada a Eidolon, uno de los mayores comandantes de Fulgrim. Si este encuentro no dejó satisfechas tus exigencias de epicidad, entonces déjanos presentarte a otro de los duelos más recordados del Caballero Negro durante el asedio a Terra. La lucha contra Karn el Traidor. Ahora convertido en un títere de Khorne, un berserker consumido por la cólera y la rabia más salvaje, Karn luchó contra el espadachín de los puños imperiales en una última batalla. Pero lejos de sentir lástima o pena por el hombre que había llamado hermano, Sigismund no sentía nada. Si Karn había traicionado a sus ideales y se había transformado en semejante criatura, entonces se encargaría de redimirlo mediante la espada. El berserker y el Caballero Negro cruzó sus armas. El hachasierra de Karn hundía sus dientes sobre la acerbo armadura de Sigismund. La poderosa mandoble del caballero trazaban arcos que terminarían en contundentes golpes que hacían retroceder a Karn.
El guerrero de los devoradores de mundos reunida de la ira más absoluta. Él era el avatar mismo del dios de la sangre, sintiendo todas sus fuerzas fluir por su cuerpo. Sin embargo, la sola presencia de Sigismund le aterraba. Karm se estremecía ante su viejo camarada. No había una sola emoción cruzando el rostro detrás de su yermo. No había ira, melancolía o tristeza. Era como si luchara contra un fantasma, como si la propia muerte empuñara una espada. Con cada herida, con cada golpe, Karr respondía con una lluvia de cuchilladas y cortes. Pero en cambio su rival era una sombra, moviéndose no por ira o por instinto, sino por la voluntad misma de la espada. Karr lo entendió. No podía vencer a la mismísima muerte. No podía luchar contra un monstruo como este. Pero antes de percatarse de eso, antes de que todo su mundo se oscureciese por los cientos de heridas que el espadachín había infligido en su cuerpo, vio cómo este se desvanecía en el horizonte. Pero ya no era su amigo, ya no era Sigismund, era la ira misma del emperador y pronto todos sentirían su peso. Eventos como este podemos contarte muchos más. No hay un solo instante en el que Sigismund no esté papeando a alguien en el asedio a Terra. Pero ¿sabes lo más interesante? El evento más memorable del espadachín no es una batalla o un enfrentamiento, sino algo más. Su última prueba de fe. En el asedio a Terra notarás que el concepto de fe se repite una y otra vez en la historia de diferentes personajes. Si viste nuestro video sobre Eolanius, comprenderás la versión que se nos muestra de esta. El ver la fe como la esperanza de un mejor mañana. El propio Sigismund se volvió de forma inconsciente en un heraldo de la fe, transformándose en una figura casi religiosa para los supervivientes de Terra. Un ángel de la venganza enviado por el dios emperador para castigar a los pecadores y demonios con su espada de ébano. Sigismund al principio había renegado de la fe, teniéndola como una herramienta de los débiles. Pero las visiones de Keller comenzaban a hacerse realidad. De no haberlas seguido, el imperio mismo se hubiese desmoronado. Más temprano que tarde, el Caballero Negro aprendería que esa misma fe salvaría a la propia humanidad antes que su propia espada. La larga pesadilla parece nunca terminar. Eubrat y Keller, junto a un grupo de supervivientes, intenta huir de los fuegos de la guerra buscando refugio en el norte. La Santa Imperial no pierde la fe, sabe que aún hay esperanza. Sabe que hay un mejor mañana, pero el horizonte dice lo contrario. Una compañía entera de los Hijos de Horus se dirige hacia ellos. Dorgadon, quien antaño fue un glorioso capitán de los Lobos Lunares, ahora convertido en un corrompido esbirro del caos, dirige a la Horda de Herejes. Keller intenta negociar con ellos. Le suplica que los dejen en paz, pero los herejes no quieren negociar, quieren sus cabezas. Pero antes de que Dorgadon ejecute a la Santa Imperial, siente un dolor insufrible en su cuello. Antes de que se dé cuenta, su cabeza cae hacia los suelos y un guerrero emerge de la nada. Su armadura es negra como la medianoche y empuña una espada gigantesca. El Caballero Negro se gira a los indefensos supervivientes y les dedica una muestra de respeto. Luego mira a los traidores y solo pronuncia unas palabras. Ahora, ¿quién es el siguiente? Sigismund se enfrenta a una compañía entera de marines traidores, decenas de hombres que miran aterrorizados a esta bestia correr hacia ellos. Sabes que no están enfrentando a un hombre, están luchando contra un monstruo. En solo 10 segundos ya había derribado a 15 hombres y más se suman a la carnicería hasta que en cuestión de minutos los Hijos de Horus huyen aterrorizados de este dios de la muerte. Pero este no está solo. Las hordas de templarios de los puños imperiales emergen para apoyar a su líder. La compañía de los Hijos de Horus ha sido completamente aniquilada. Sigismund entonces se gira hacia los humanos supervivientes y la ve a ella. Una sonrisa cruza su rostro cuando se percata de que su camino se ha cruzado de nuevo con la Santa Imperial. No mucho tiempo después se percata de que la Santa Imperial está acompañada no por un par de supervivientes sino por millones de almas. El éxodo más grande de la historia humana. Lo que quedaba de humanos en la Santa Terra. Sigismund lo ve y lo entiende. Keller está guiando a los supervivientes de Terra hacia un lugar seguro. El Astarte no duda ni por un instante, su deber como marín espacial es más grande que el del paladín, por lo que él y sus templarios ofrecen a proteger a los civiles hasta las últimas consecuencias. En un largo peregrinaje, Sigismund, sus templarios y Keller guían a millones de ciudadanos hacia el norte, hacia las montañas huecas. El camino es largo y lleno de obstáculos, pero los millones de peregrinos no dudan un solo momento. Están movidos por algo, una fuerza que Keller llama fe. Incluso ahora Sigismund no comprende del todo ese concepto. A pesar de que desobedeció a su padre siguiendo una profecía, a pesar de que se condenó a sí mismo a llevar un camino deshonroso, aún no entiende qué es la fe, y en medio de su peregrinaje el paladín del emperador finalmente descubre el significado de ese concepto. La Guardia de la Muerte avanza en la distancia con sus hordas pestilentes en dirección a los peregrinos. Sus números son demasiados incluso para Sigismund y sus templarios.
Están completamente sobrepasados. El cansancio y las heridas hacen sus efectos sobre los leales. Sigismund y sus guerreros resisten todo lo que pueden contra la horda de sirvientes de Nurgle y su líder. El señor de la plaga, Skuldias, el paladín del emperador, sabe que no puede fallar o todas esas vidas se perderán. No obstante, es incapaz de luchar contra semejante ejército. Cuando el paladín del emperador gira su cabeza un instante para ver a los supervivientes, contempla el auténtico poder de la fe y su significado. Lanzando un grito de batalla, los millones de fieles liderados por Eubrati Keller se lanzan contra la Guardia de la Muerte. Sigismund y sus templarios no dan crédito a lo que ven sus ojos. Los civiles no sienten miedo, no sienten nada. Avanzan contra el enemigo con la fe como su arma, porque el emperador protege. La Guardia de la Muerte puede matar a cientos, puede matar a miles, pero no podrá matarlos a todos. La fe de los creyentes crea un poderoso grito psíquico que impacta contra los sirvientes de Nurgle. Motivados por este acto de absoluto valor, Sigismund y sus templarios exterminan a la confundida Guardia de la Muerte, acabando con su asalto de una vez y para siempre. Esto muestra revelaciones al paladín del emperador. La fe no es solo la esperanza en un mejor mañana, la fe es un arma. La fe nos hace fuertes, nos despoja de nuestros miedos. Con ella podemos alcanzar hasta lo imposible, incluso salvar a la humanidad misma. Horus derrotó al emperador. El architraidor se alza victorioso en el espíritu vengativo, levantando su masa rompemundos en señal de victoria. Este es el fin y la muerte de todo. Si el emperador moría, si el emperador caía, entonces la humanidad lo haría consigo. Pero en un último momento ocurre uno de los momentos más emotivos y hermosos de todo Warhammer 40.000. En la montaña hueca, una zona alejada en la Santa Terra, los millones de peregrinos se encuentran atacados por más fuerzas de la Guardia de la Muerte. Sigismund, los templarios y una fuerza de ángeles oscuros defienden a los civiles con cada una de sus fuerzas. Y aún en toda esa desesperación, el paladín presencia algo maravilloso. Los millones de almas, los millones de peregrinos comienzan a rezar al unísono, alzando una oración de tal poder que hace estremecer la realidad misma. Pero no es una simple oración. Es un grito de esperanza de toda una especie. Es de la fe de la humanidad entera reunida en una simple frase, en un simple cántico. El emperador debe vivir. El mismísimo Sigismund se ve a sí mismo haciendo algo imposible. Este se arrodilla, pero no para saludar con su espada, sino que se une al rezo. Siente la fe en su corazón y pronuncia la misma frase. El emperador debe vivir. Es este rezo lo que da fuerza al emperador en su último momento, lo que salva a la humanidad en las horas finales del asedio a Terra. Gracias a este cántico, el imperio encuentra su luz al final del túnel, y después de tantos sacrificios, la larga pesadilla termina para siempre. Hemos recorrido un largo camino hasta ahora en la vida del espadachín. Hemos visto su era de gloria, sus mayores batallas. Cómo se transforma en el paladín del emperador hasta volverse casi un santo en vida, pero no eres capaz de imaginar lo mucho que cambió a Sigismund su experiencia con Keller y los supervivientes. Durante toda su vida había renegado de la fe, la había despreciado. Pero al ver el poder que tenía esta, se convirtió en un creyente más. Tal vez no adoraba al emperador como un dios, pero sí sentía fe. La batalla era su templo, y su espada era su rosario. Todo este tiempo no era la disciplina lo que le despojaba del miedo. Lo que lo hacía seguir adelante era la fe. Era el amor a aquellos que amaba. La esperanza misma fluyendo en su alma. La fe cambiaría por completo al Caballero Negro. Sería así como poco después de la herejía y la creación del Codex Astartes, Sigismund fundaría el capítulo de marines espaciales más demente de todos. Ya sabes de quiénes estamos hablando. ¿Te gusta purgar herejes, los caballeros teutónicos y el odio de los alienígenas? Pues te presentamos a los Templarios Negros. Revestidos de negros, al igual que su glorioso fundador, los Templarios Negros son los caballeros santos del dios emperador. Guerreros extremadamente fanatizados con proteger al imperio. Serían los ideales de Sigismund sobre la fe lo que haría que mucho tiempo después se volvieran fanáticos religiosos del dios emperador. O sea, ¿por qué ver la fe como la esperanza cuando puedes usarla para justificar exterminios de alienígenas en nombre del dios emperador? Sigismund se volvería el glorioso señor del capítulo de los Templarios Negros, o mejor dicho, su gran mariscal. Pero no creas que tras la herejía, el paladín del emperador se retiró o tuvo unas vacaciones. Completamente obsesionado con aniquilar a los enemigos del imperio, este declaró la Cruzada Eterna. Una guerra sin fin contra cualquier amenaza hacia la humanidad donde quiera que este se encuentre. Pero por supuesto, la historia del paladín no podía acabar así como así. Aún quedaba un último duelo, un último rival contra el cual luchar. Durante el asedio a Terra, Eubrati Keller le mostró una nueva visión.
una en la que el mismo emperador le ordenaría acabar con aquel que se convertiría en el nuevo señor de la guerra, Abaddon el Saqueador. Sigismund debía de acabar con él y, por ende, salvar a la galaxia entera de su ira. Durante el asedio, el Saqueador escapó de entre sus manos, pero ahora podía terminar lo que empezó. El Caballero Negro del Imperio empuñó su amada espada una última vez, saludó al destino y se marchó hacia lo desconocido, a la búsqueda de Abaddon el Saqueador. Hay dos oponentes que ni el mayor espadachín puede vencer, el tiempo y la muerte. Sigismund hace mucho sostiene un intenso duelo con el primero. Las señas de la edad se notaban en su cuerpo, era más lento, menos capacitado, pero seguía siendo igual de mortal. No obstante, sabía que muy pronto tendría que enfrentarse a ese segundo oponente. Pero cuando lo hiciera, quería hacerlo de la manera más gloriosa posible, empuñando a Imperator Rex en sus manos, con la cabeza del Saqueador desparramada entre los suelos. Sigismund no perdió el tiempo en su búsqueda. Este cazaría a Abaddon por toda la galaxia hasta que finalmente lo encontró. Abordó el espíritu vengativo junto a sus templarios negros. Sigismund se abrió paso entre cientos de guerreros y campeones del caos únicamente con su espada. Hasta que, tras un baño de sangre en la nave del emperador, encontró a quien tanto buscaba. Abaddon se erguía en todo su esplendor, portando la legendaria garra de Horus y contemplando al espadachín con su mirada desafiante. Sigismund se lanzó contra el señor de la guerra. Ambos campeones chocaron sus armas en un duelo tan terrible como legendario. Aún con sus 1000 años de vida, el paladín del emperador era una máquina de matar, un asesino de reyes que cortaba una y otra vez la armadura del señor de la guerra y esquivaba sus ataques con una gracia sobrehumana. No había duda cruzando por su mente, no había un solo pensamiento y emoción. La espada lo empuñaba a él como su avatar. La espada tenía sangre y él le daría un jugoso premio con el Saqueador. Abaddon no estaba enfrentando a un hombre, sino a un feroz dios de la batalla. Sigismund podía ver la victoria, como en tantos otros duelos, con el destino sonriéndole de nuevo. Solo necesitaba un movimiento más, un golpe certero. Sin embargo, ya no era el hombre que antaño fue. El tiempo había hecho demasiado daño en su cuerpo, era más lento. Sus reflejos comenzaban a fallarle y el cansancio se adueñaba de sus movimientos. En cambio, Abaddon estaba en el cénit de su poder, bendecido por los poderes ruinosos en su terrible esplendor. Pronto el espadachín se vio a sí mismo superando a su oponente, recibiendo heridas mortales que en otro tiempo hubiese esquivado con facilidad. Sigismund apenas podía pararse en pie. Por primera vez en toda su vida se sentía completamente derrotado. Un extraño silencio rodeó los alrededores, sus sentidos parecían desvanecerse lentamente en la oscuridad. Así que estos sentían sus enemigos cuando se enfrentaban a él. Así se sentía estar tan cerca de la muerte. Pero el paladín del emperador nunca arrojó su espada, nunca se arrodilló. Este simplemente retrocedió y esperó su destino de pie. Si Abaddon iba a ejecutarle, entonces moriría en pie. El Saqueador no dudó un solo instante. Este se abalanzó furioso contra el espadachín, pero antes de que su garra alcanzase a Sigismund, el espadachín despertó y con un simple movimiento, su espada se clavó directamente en el pecho de Abaddon, tal y como Sebatar le había enseñado. No hay honor en la guerra. Y si tenía que recurrir a esto para salvar a la galaxia, el destino lo redimiría. La hoja negra se abrió paso en el pecho de Abaddon, atravesando huesos y músculos, dejando fluir un río de sangre. Sigismund sonrió. La victoria estaba cerca. Todo estaba a punto de terminar. Pero cuando se percató, era demasiado tarde. Había dejado una apertura con su ataque. La garra de Abaddon se movió sorpresivamente y canalizó toda su fuerza. Canalizando todo su poder, este se dirigió hacia Sigismund y entonces el duelo terminó. Sigismund había sido cortado a la mitad. Su extremidad superior se arrastraba sobre un riachuelo de su propia sangre. Así es como iba a morir. Como en la profecía de la Santa Imperial, solo, a la luz de una estrella desconocida. Era una muerte triste para alguien como él. Un final deshonroso para el paladín del emperador. Abaddon sentía lástima por su oponente. Este había demostrado todo su poder, todo el alcance de su convicción, un auténtico desperdicio de alma que hubiese servido mejor a la Legión Negra. En el filo de la muerte, en vez de arrojar una súplica o un rezo, el paladín del emperador se arrastró sobre su propia sangre, miró fijamente al Saqueador, reunió todas y cada una de sus fuerzas y lanzó un último desafío a su rival. Morirás como tu débil padre, sin alma, sin honor, llorando, avergonzado. Con esas palabras, la senda de Sigismund, el paladín del emperador, llegó a su final. Tal era el respeto de Abaddon hacia su enemigo que no profanaría su cuerpo y en cambio lo enviaría junto a los templarios negros para que le den el entierro apropiado como el gran guerrero que era. Es triste que un personaje tan entrañable haya tenido un final como este, pero en esta galaxia, nadie que luche por sus ideales tendrá la muerte que espera.
Durante meses hemos visto cómo Sigismund es vapuleado y conocido como poco más que un guion andante con patas. Pero el tiempo se ha dedicado a redimir al paladín del emperador como un gran personaje. Uno que nos muestra todo lo que es capaz de hacer la fe. Gran importante es proteger lo que amas y en lo que crees. La fe no es solo la esperanza de un mejor mañana. La fe es un arma. Es la espada que todos podemos empuñar. Aquella que nos despoja de miedo. Que nos hace encarar al destino aún sabiendo las consecuencias. Ya sea para defender las personas que amamos o nuestros sueños, todos podemos empuñar esa espada. Una espada que debemos encadenar a nuestras manos como Sigismund. Cuando llegue el momento más oscuro, nos arrodillaremos. Pondremos esa misma espada en nuestra frente. Saludaremos al destino mientras una frase exclama en nuestra cabeza: ¿quién sino tú? ¿Quién se levantará si no eres tú? ¿A quién dejarás morir en tu lugar?